Hello, good evening to everyone. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? How are you today? I'm fine. And you're fine. I'm fine too, sorry. Is it raining there? No está lloviendo por ahí. Yes, in San Francisco it's raining right now. So wow. aquí está lloviendo bastante fuerte. Aquí hasta truenos están cayendo. Wow. No, aquí está, bueno, igual, ¿verdad? Pero, donde estoy ahorita, más o menos les escucho por los audífonos. Caso contrario, sería casi imposible. Igualmente, digo yo. Muy bien. So, well, guys, we're going to start with a class that corresponds for today, and we're going to work in some exercises that I have prepared for you in order to practice. Also, we are going to be checking some information first. Oh, and I had to mention something before working on the exercises and also on the topic that we are going to be developing today. Y lo voy a hacer en español. No sé si ustedes ya recibieron, bueno, me parece ser que ya les enviaron un mensaje a cada uno de ustedes con información de cuándo finaliza el curso. Y también información recordándoles que para esta semana nosotros necesitamos tener ya el 80% de avance en nuestra plataforma. Les comento esto porque ya vamos a entrar a vacaciones la próxima semana y se va a hacer prácticamente imposible verificar la generación y validar, de hecho, la generación de los diplomas. Recuerden que ustedes, para que ustedes puedan obtener su diploma que los acredita, que ya cursaron este curso y lo pasaron, necesitan por lo menos el 80%. La opción ya está habilitada para que ustedes puedan descargar su diploma. Si alguien tiene algún problema para descargarlo, me lo comunica y lo vamos a hacer saber a las personas encargadas, pues al staff de inglés corporativo. Eso es uno. Lo otro es que si usted no ha hecho nada aún en la plataforma, póngase pilas, ¿sí? Si quiere el diploma, si le interesa el diploma y le interesa continuar avanzando en los otros cursos que inglés corporativo tiene para usted, necesita terminarlos. Recuerden que, si no me equivoco, en su momento les compartieron que había una penalización por las personas que pues dejaron el curso a medias. Parece ser que no pueden retomar nuevamente los cursos con INSAFOR, algo así, los que lo toman con INSAFOR. Sí, pero los que solo les informo, ¿verdad?, de que es necesario tener el 80% de su participación y de sus ejercicios en la plataforma de inglés corporativo. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas referente a eso? Bueno, a mí ya me mandaron que, perdón, que supuestamente tenemos que llenar la nueva ficha y tenemos hasta el 13. Sí. Lo que es el título ya lo descargué, todo bien. Bah, excelente, me llega. La nueva ficha, si ustedes la llenan, pues llénenla, de hecho, lo antes posible, pero si no han logrado el 80%, no se los van a validar, así que ojo con eso también, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene una consulta que hacer referente a algún proceso? ¿No? ¿Nadie? No, vale, chévere. Entonces, so we're going to start with a class correspond for today. We're going to be working on some exercises. First of all, we're going to discuss topic that we need to develop. Then we're going to move on to the exercise. Give me just one moment. Let me just share my screen. I'll also prepare a conversation for you. Let me just show you something. Mira, teacher, ahí se miran todos los truenos con la compañera Andrea Geraldine. Oh.
Es cierto. Un segundito. Aquí está. Okay, here you have. In the section number five, section number five. I remember that we're discussing the use of a present perfect. Okay. And I remember also that you told me last time that we need to review some information regarding to this topic, okay? And the uses of it. La clase pasada, pues prácticamente, estamos hablando acerca del uso del presente perfecto. También nosotros estuvimos discutiendo un poco las estructuras y el uso de las formas del presente perfecto en inglés. I remember, as always, right? We're going to have an affirmative sentence, a negative sentence, and also interrogative sentences. Okay. The same happened in present perfect. So, but in this case, when we use present perfect, we have a specific structure that we need to put in practice. Mostly because here we are verifying and we are checking the construction, the uses of the verbs in participle. What does it mean, verbs in participle? When we use verbs in participle, are those verbs, well, in this case, we have regular and irregular verbs, those verbs that when we talk about regulars, these just end in ed, okay? But when we talk about irregular verbs, we have something completely different. So, nuestra estructura para el presente perfecto sería la siguiente. Déjenme mostrarles cómo lo construimos. Veamos esta slide. Vamos a ver más. Aquí. Veamos este slide. Aquí nosotros tenemos cuáles son las formas del presente perfecto en inglés. También tenemos las contracciones y tenemos las conjugaciones para cada una de ellas. Nosotros ya definimos anteriormente, ya lo hemos venido discutiendo anteriormente, que cuando nosotros hablamos sobre un sujeto, se refiere a un nombre o se refiere a un pronombre. Bien. Eso es lo primero que nosotros debemos identificar como elemento del presente perfecto. Seguido del presente perfecto, en una forma afirmativa, por supuesto, vamos a colocar nosotros el verbo auxiliar. ¿Cuál sería el verbo auxiliar en el presente perfecto? Have or has. Have or has. Muy bien. Bien. Habiendo definido que utilizamos sujeto más el has o el have, nosotros vamos a pasar al siguiente elemento de esa estructura, que sería el uso del verbo en participio. Y aquí es donde se nos extiende un poquito el uso de los verbos. ¿Por qué? Porque el pasado participio de los verbos regulares sigue siendo LD, ¿sí? O sea, nosotros tomamos un verbo, por ejemplo, work,
En pasado simple sería work con ed, y en pasado participio también sería work con ed. Eso aplica únicamente para los verbos regulares. Exactamente. Ahora, cuando hablamos nosotros, when we talk about irregular verbs, we're going to identify that each verb has a different pronunciation, okay? And also, they differ from the original verb. So that means that they are so different when writing in past participle. Son diferentes, okay? Cambian su estructura, por decirlo de otra forma. Veamos algunos ejemplos de ello. Been. ¿Saben cuál es el verbo original de, o el verbo en presente, mejor dicho, del, de been? Be. El verbo to be. Exactamente, el verbo to be. Ahora, para que nosotros tengamos una idea de cómo utilizar estos verbos en pasado participio, pues surge algo. Y es algo que pues nosotros no lo podemos definir con una regla, no lo podemos definir con una estructura ya dada. Y tiene que ver con este tipo de verbos, los verbos irregulares. Sucede que para que nosotros podamos identificar cuál es la forma correcta del verbo utilizar, nosotros debemos aprendernos una larga lista de verbos, que son muchos, de hecho, los que entran en la categoría de verbos irregulares. Como les digo, no hay forma de conocer cómo se escriben, no hay forma de conocer cómo nosotros, pues en este caso, vamos a definir la pronunciación. La única forma de tenerlos es aprendiéndoselos y practicándolos constantemente. Con los verbos irregulares es fácil. Bien, ya tenemos, decíamos, sujeto, verbo auxiliar y el verbo en pasado participio. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué más le debemos agregar? The complement. The complement, ¿ok? El complemento de la oración, the complement. So, there we have defined just how we use the affirmative form. Affirmative form of present perfect. I've been to several. She's riding in one. He's called twice this week. They have already eaten, okay? Ojo con esto, y creo que lo expliqué la semana pasada. La S en este tipo de contracciones. Aquí tenemos otra. Las contracciones en este tipo de oraciones no las debemos confundir con las del verbo to be. She's, his, se pronuncian igual. Lo único que la contracción para esta oración es has. Miren, aquí están las formas. Es esto que está aquí. Esto significa. Ahora, ¿cómo identificamos que es el has el que estamos utilizando y no el is? ¿Quién me responde eso? Por el verbo, exactamente, porque el verbo está en pasado participio. Ya está dado. Bien, excelente. Entonces, ahí no tenemos problema. Luego, el negativo simplemente es agregarle el not. O sea, sujeto, verbo auxiliar, not, verbo en participio y el complemento. Sencillo. Las preguntas, la forma interrogativa sería simplemente cambiar, hacer un switch a la oración afirmativa. En lugar de utilizar el sujeto al inicio, lo utilizamos seguido del verbo auxiliar en este caso, que es el que tenemos aquí. Have you been to jazz club? Has she ridden in a streetcar? Okay. Has he called home lately?
Have they eaten dinner yet? So those are questions that we, if you verify there, those are questions that has the auxiliary verb at the beginning of the sentence. And also we include the question mark at the end. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento sobre las estructuras? No. No, hasta este punto no. Vaya, yo perfecto. Todavía no he entendido muy bien, la verdad. Ah, vaya. Este, vamos a traer... Ah, vaya, adelante, dígame. En las oraciones, por ejemplo, de cuando dice la respuesta, yes, right, she's... ¿Cómo se lee? She's writing. Son dos preguntas. Primero, ¿cómo se lee directamente? Y si entre estas palabras con el verbo del pasado participio y la contracción, si en estas ocasiones no llevan conectores. En el pasado participio, no, es que, ojo con esto. Porque de los ejemplos que están ahí, ninguno lleva conectores, entonces eso me llamaba la atención. Ah, usted se refiere a las oraciones en sí, ¿por qué están así? Sí, por ejemplo, es en la de en medio, donde dice she's writing, ahí justo donde tiene, en esa, donde tiene el lapicito. Ajá, vale, perfecto. Es que yo les mostraba esto como ejemplo de una oración afirmativa. Realmente el yes es para contestar la oración anterior, ¿verdad? Has she ridden a streetcar? Las respuestas pueden ser yes, dando una oración afirmativa, o no, dando una oración negativa. Este, esto no lleva ningún conector, o sea, no. ¿Cómo le explico? La oración por, en sí misma se da a entender, así que no requiere una oración dependiente de esa. Voy a traerlo al español para que tengamos una idea de cómo funciona. En español, nosotros el presente simple lo utilizamos de la siguiente manera. Cuando hablamos de verbos participios, son aquellos a los que nosotros traducimos al español como caminado, corrido, estudiado, trabajado, comido, ¿okay? Escuchado, que son verbos, esos son verbos en pasado participio, que nosotros no podemos conjugar dentro de una oración sin tener un auxiliar. Por ejemplo, es incorrecto decir yo comido hamburguesa, ¿verdad que no tiene sentido? Yo comido hamburguesa, no hace match, o sea, nosotros fácilmente lo identificamos porque no funciona de esa manera nuestro idioma. ¿Qué le debemos agregar? ¿El qué? Yo he comido. Ah, nosotros le debemos agregar el e, ¿sí? En el caso, acuérdense que en español hay muchas conjugaciones, ¿verdad? Hemos, has, ¿ok? Que estas conjugaciones se dan, pues, en nuestro idioma, pues, de acuerdo al pronombre que utilicemos. En inglés es más fácil. En inglés nosotros solo tenemos have y has. En español tenemos hemos, an, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, pero el hemos, el e y el has son equivalentes del have y el has en inglés. Ahora, para que mi oración tenga sentido y yo no diga yo he comido hamburguesa, que cosa que no tiene sentido, nosotros le incluimos el verbo auxiliar, que en este caso sería yo he comido hamburguesas. Okay. Yo he comido hamburguesas. Yo he estudiado en la universidad. Yo o tú has trabajado en el banco. Ellos han visitado a sus abuelos. Sí, ese es el equivalente al español que nosotros tendríamos para el presente perfecto. Entonces, de la misma manera, funciona en inglés. El caminado, el trabajado, el estudiado van a ser lo que le conocemos nosotros como verbos irregulares, que van a ser been, riding, go, eaten, ¿ok?
y muchos más que nosotros tenemos en inglés, pero se traducirían de esta manera. En una oración afirmativa sería, por ejemplo, yo he estado trabajando o yo he estado en el banco. Vamos a quitar el ing porque eso ya es otra cosa, pero vamos a quedarnos solamente con un complemento directo. Yo he estado en el banco, ¿sí? Yo he estado en el banco. Ahora, ¿cómo traduciríamos esa oración nosotros al inglés? I have been in the bank. I have been. El mismo verbo que nosotros tenemos aquí. Lo único que en pasado participio, ¿sí? El pasado simple de ese verbo, ¿cuál es? No, el pasado de being. Was, where. Was and where. Okay. Ese es el pasado simple. Pasado participio es been. Bye. ¿Quedamos claro cómo se construye o cómo, cuál es el equivalente en español y en inglés? Yes, teacher. Sí, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra consulta? O sea, si algo no ha quedado claro, háganmelo saber ahorita, porque con todo gusto yo estoy en la disposición de explicarlo. Teacher. Sí, dígame. Aparecen las palabras already y yet. Vaya. Para eso chévere. Hay una estructura. Ya vamos a eso. Sí, ya vamos a eso. Excelente, gracias. Vaya. Dentro de esta estructura, nosotros podemos utilizar adverbios. Los adverbios son aquellos pues, que simplemente modifican el verbo o una acción, ¿sí? Dentro del pasado perfecto, nosotros utilizamos already y utilizamos yet. Ok. Veamos dónde están. Voy a limpiar todo esto. Veamos dónde están. Nosotros podemos utilizar el already entre el verbo auxiliar y el verbo en pasado participio. Exactamente. El yet nosotros lo utilizamos al final. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo traducimos eso al español? Por ejemplo, en la oración que tenemos ahí como ejemplo dice, ellos ya han comido. El ya es el que nosotros utilizamos como un adverbio, que está modificando el verbo. ¿Qué es lo que está, o cuál es la función en sí de dentro de esa oración? A indicar que esa acción ya se realizó. ¿Sí? Es como definir, ¿verdad? Que la acción X se ha completado. ¿Sí? Ahora, el yet es lo contrario y se utiliza en los negativos. El already, si ustedes ven ahí, se utiliza en las oraciones afirmativas. El yet se utiliza en las oraciones negativas. Y este adverbio se utiliza para indicar que algo no ha sido completado aún. La traducción correcta del verbo que nosotros, perdón, de la oración que nosotros tenemos ahí con el verbo sería, ellos no han comido todavía, ¿sí? Todavía. Si se fijan, estamos indicando que X acción aún no se ha realizado y estamos siendo bien puntuales con eso, ¿sí? Pero estamos dando un indicio de que X acción pues se va a realizar. No se ha realizado ahorita, pero se va a realizar muy probablemente en el futuro. Dígame. Teacher, y ese no podría ir antes de yet. No, en el caso del yet siempre va al final. Una oración cuando nosotros utilizamos eso. Si decimos they haven't here not yet. Pero en este caso estamos utilizando simplemente el pasado simple. Tenemos, o sería, they have been here. Sería, ajá, they haven't. Tendríamos que utilizar el haven't porque el yet lo utilizamos para básicamente oraciones negativas, ¿sí? Para indicar que X acción se va a realizar, pero no en el momento, sino que un poquito más adelante, en el futuro, ¿sí? Ellos no han comido
Ellos no han comido todavía. O sea, estamos indicando que esa actividad sí se va a realizar, pero en el futuro. Ahorita no ha sucedido, pero sí se va a realizar. Esa es la función del yet. Simplemente indicar que X acción se va a realizar en un futuro próximo. ¿Sí? Ellos no han estudiado todavía. ¿Sí? Marcos no ha... ¿No a qué? Marcos no ha... regresado, ¿ok? Marcos no ha regresado, ¿sí? Aún. El todavía también se puede traducir como aún, ¿sí? Marcos no ha regresado aún. ¿Bien? Estamos indicando, pues, dígame. Una pregunta, pero y en el caso, digamos, si a mí me preguntaran, ¿ya comiste? Y sería correcto que yo responda, no yet. Todavía no. Sí, exacto. Pero prácticamente eso viene de una estructura en pasado perfecto. Es una forma corta de responder, pero la forma correcta de hacerlo es I haven't eaten yet. ¿Sí? Viene de la misma estructura. Lo único que nosotros no estamos utilizando la oración completa. Pero, completa. Ajá, exactamente. Cuando nosotros nos decimos no yet, es porque aún no, ¿sí? Pero lo vamos a realizar más adelante. Entonces, viene a formar prácticamente de la misma estructura aquí. Thank you, teacher. Muy bien. ¿Alguien tiene otra consulta? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Porque vamos a practicar ahorita. Vamos a desarrollar unos ejercicios. Lo vamos a hacer en tríos. Déjenme compartirles algo ahorita. Un segundito. Tengo aquí. ¿Dónde era que estaba? Aquí está el ejercicio. Vamos a comenzar con este. Este que está aquí. Vale, por favor, se dirigen al enlace. Si alguien lo puede compartir en WhatsApp, pues le agradeceríamos mucho. Lo vamos a trabajar en tríos para que ustedes se puedan ayudar y se puedan compartir información si alguien, pues... se perdió parte de lo que estaba explicando anteriormente. Así que voy a crear los grupos ahorita. Un segundito. Vacant rooms. Vaya. Aquí está. Por favor, denle a aceptar a la invitación que van a recibir ahorita dentro de un momento. Y vamos a trabajar. Les voy a dar 10 minutitos para que trabajemos. Son 20 oraciones. Yo creo que entre 3 eso va a estar fácil. Uno de ustedes, por favor, comparta la pantalla porque voy a estar moviéndome entre sala y sala para ver el trabajo que ustedes estén haciendo. Así que uno de ustedes comparta, ¿verdad? Y trabajen solamente en un archivo. Si alguien que vaya tomando notas. Así lo envían luego juntos.
y se acuerdan de anotar sus nombres, porque muchas veces no los anotamos y no sabemos después quién era, con quién estamos trabajando. Muy bien, acepten ahí la invitación ahorita que les estoy enviando en este momento. ¿Hay alguien aquí que no haya podido ingresar? Hola, Alejandro. No sé si estar ahí, Alejandro. Por aquí veo que está María y Reina. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estaba queriendo compartir pantalla, pero no puedo. Ah, comprendo. ¿Será por alguna configuración que tenemos? Vamos a ver. Who can start sharing when someone else is sharing? Tiene todos los participantes. Ahí está. Intente, dele al botón verde donde dice Share Screen, luego selecciona la pantalla que quiere compartir y luego le da Share, que está en, es un botón azul que está en la parte derecha. Ahí está, perfecto, excelente. ¿Aquí a dónde, teacher? Al enlace. Aquí. No, ese no es el enlace, es el otro que les compartimos en el grupo de WhatsApp. Es el grupo general. Debería ser de los primeros. Si no es que el primero. Ahí está el segundo, mira. Ahí se los compartieron ya los compañeros.
Ahí está, ese que está ahí es. ¿Ya lo abrió? Sí. Vaya, ¿y aquí, teacher? No me aparece. Aquí todavía. Ya se está. ¿Usted ya lo está visualizando? Sí. Ah, ya okay. Me aparece. Y me aparece donde dice dejar de compartir. Un botoncito azul. Ah, no, pero es que aquí solo compartió el WhatsApp nada más. Intente compartir todas las pantallas. O deje de compartir y vuelva a compartir el donde aparece el ejercicio. ¿Sí pudo dejar de compartir? Ajá. Ahora intente compartir nuevamente y ve a ver si puede compartir el ejercicio. Deme un segundito, ya voy a regresar. Solo voy a ir a atender a otros de sus compañeros. Ya regreso. No. Intente compartir mientras tanto. Hello. How's it going? Hi, teacher. Hi. ¿Cómo le está yendo? Ay, bueno, a mí me está costando un poquito. Creo que Elian le va mejor. Sí. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. Quiero saber si me ha quedado claro. Entonces, cuando usamos I have, el verbo no cambiaría. ¿Cómo no? O sea, el verbo cambia a su forma participio. Okay. Es que debe, vaya, si nosotros utilizamos el verbo auxiliar have or has, el verbo debe ir en pasado participio. Ustedes lo pueden buscar, pueden, por ejemplo, drink, escriba ahí en internet, en el Google, escriba pasado participio del verbo drink. Sería drunk, ¿verdad? Sí. Drunk. 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 Ahí le va a aparecer. Así está. Ahí está. Okay. Muy bien. Ajá, exactamente. Thank you. Okay, entonces aquí es. Ese did que está ahí está en pasado simple. Cámbienlo porque es el pasado participio. Did. Okay. Ah, el did. ¿Cómo es el pasado participio? Pasado participio del verbo do sería. Es done. Done. Ajá. Sí, done. Muy bien, excelente. Van buscándolo así y lo van completando. Luego van a hacer el matching de las imágenes que están ahí. Les coloca simplemente el número al que corresponde. Ok, teacher. Bueno. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo van? Hola, hola. Hola, hola, teacher. ¿Qué pues, tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Aquí, tranquilo, mire, con un montón de lluvia. Pues, bueno, ahorita estamos resolviendo, pero hay que... De todos los verbos que aparecen ahí es que hay que colocar el pasado participio. El pasado participio. Tiene que utilizar el auxiliar más el pasado participio. Primero have o has, ¿verdad? Sí, y de dependiendo. Ahí el, ajá. Y de ahí el pasado participio del verbo que aparece ahí, ¿verdad? Exactamente. Lo pueden buscar en Google si gustan. Solo coloquen pasado participio del verbo y colocan el verbo y automáticamente les va a decir ahí en Google cuál es sí, el pasado. Sí, porque yo estaba buscando el de hurt. ¿Cuál, perdón? El de la número 2 que aparece ahí, que es hurt. H-U-R-T. Ajá. Sí, ya lo tengo. Pero no sé si hurting. Se refiere a herida o a dolor. No, sería herida. Herida, ¿verdad? Entonces, uh-huh. A mí me apareció ahí
injured o injured. Ah, no, no, pero es que escríbalo de la siguiente manera, mire, pasado participio de hurt, y ahí sí, le tiene sí, que aparecer. No, no es el mismo de hurting. Hurting es en progresivo. Sí, sí. Ajá. Sí, es teacher, como yo venía manejando, ahorita voy de no, a la tranquilo. Casa. Tranquilo. Todavía algo descontinuado. Bueno, les voy a dar una clave con ese. Ajá. En el caso de ese verbo, en presente, en pasado y en pasado participio, se escribe exactamente igual. Igual, ¿verdad? Uh-huh. Así está. Ese viendo. No cambia, ese no cambia. Ok, gracias, Tich. Bueno. Gracias, gracias. Vamos con el siguiente. El otro es done, ¿verdad? Exactamente, muy bien. It has done. Excelente. Recuérdense ir viendo el sujeto. Si es tercera persona singular, vamos a utilizar el has. El has. Ajá. Has done. En el otro sería have. Sería drunk, ¿no? Ajá, exactamente, muy bien. Have drunk. Drunk, ¿verdad? Ajá. Cuando terminen, lo que van a hacer es un matching, escribirle el número que corresponde a cada uno de los cuadritos que aparecen ahí. Cada uno tiene que ver con una oración. Ah, ok. Pero, ¿qué hay que ponerle a cada cuadrito? El número de la oración. De la oración, ok. Uh-huh. Bien, me voy a mover, que me están llamando en otra. Ah, en sí, está bien, gracias, teacher. Bueno. Okay. En la número 4 de drink es drunk. Drunk, ¿verdad? Sí. Ajá, así que dice, ve que tenemos que ponerlo con hola, la... Hola, hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, teacher, solo que no entendemos esta partecita de acá de la tenemos imagen. Tenemos que seleccionar para cada imagen una oración, ¿verdad? O sea, sí, exactamente. Pero ahí solamente le van a... El número, exactamente. Si ustedes ven, son 20 oraciones, tiene 20 números. Ustedes seleccionen la que corresponda. Ah, bueno. Uh-huh. ¿Ya lo terminaron? No, falta eso de las imágenes. Ah, vaya, perfecto. Ahí solamente vayan colocándole... solo vayan haciendo el matching, relacionando la oración con cada una de las figuritas que aparecen ahí. Okay. En la de los policías la 15, ¿verdad? 15, vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. Sí, está bien, bien implícito en la oración. La 1 ahí lo tiene. Sí, ya está. El del mucho café sería... ¿cuál es? El último, por ahí está. Ah, el último. 4 sería. ¿Sí que tiene aquí? Debe ver entonces. Yo tengo que ver es. Yo tengo que ver eso o esto. No, yo compré. Yo compré. Sí. Yo he comprado. Yo he comprado. Okay. Why too much? Why? Ay, no sé cómo. No me acuerdo qué sería, pero... Hola, hola. Hola, profe. Hola, teacher. Ajá, ¿cómo estamos? Why, ¿qué significa? ¿El qué? Why too much. Ajá, ¿mucho o qué? Demasiado. Way too much. No, pero la parte de ese way... Way too much. Sí, demasiado. Ok. Y yo no debo notificar sobre esto... Algo así, creo que significaría. Ah, no me di cuenta. I didn't notice. Okay. Was press line. Notice.
¿Cómo se pronuncia? Carril. Pero es que vale. Está hablando como, es que yo entiendo como way, como de camino, como de carretera. Ajá, ¿verdad? Es que eso pensé yo. Sí, no, pero déjeme ver la oración de esa. I see that I have bought way too much. I didn't notice it, this was an express lane. Ah, ya entendí el contexto de la oración. Este, es que... way too much. El I didn't notice es de la oración número 12 también, ¿verdad? I see that I have bought way too much. Bueno, el I didn't notice es no me di cuenta. Ah, o sea, perdón. Así se traduce. No me di cuenta. I didn't notice this was an express lane. Ok, number. Es que lane. Creo que para que tengamos el contexto. Sí. Sería lane. Ley no sé qué significa. Yo para medio tener uso esta cosa para. Lanes cama camino como. Es como camino, es como. Carril, como, calle, ajá. Camino, vía, ajá. Banda, callejón. Okay. Que por eso lo relacionaba con güey en el principio. Que por eso viajaba, por eso utilizaba güey como camino. Camino o carretera. Uh-huh. Continuamos ahí porque si no. Vale, number 13. I saw so red now. But if. But I have. Como, I have yo tengo. So tired now. Estoy muy cansado ahorita, pero. Tengo que limpiar la casa entera, algo así. Entonces creo que sería has. El contexto. Ya le entendí esa oración. Ah, perdón. El contexto anterior es como, ajá, este, sí. Veo que compré demasiado, no me di cuenta de uh-huh. que era un largo camino, la realmente lo que quiere decir ahí es que lleva demasiada carga, como que y ahorita va cansado, exactamente, y ahorita va cansado, ajá. Yo creo que se puede relacionar una de las imágenes que están ahí. Sí, creo que la última, la señora con el carrito, ¿no? ¿Es Kleiner? Ah, sí, Kleiner. Es que la tenemos que relacionar con las figuras, eso se me había olvidado. Sí. Kleiner. Sería la... Francisco. Entonces, esta sería la 2, la 3. La señora del carrito del súper, ¿verdad? Sería la 2. O puede ser el primero. Ah, el primero. No puede ser. Ah, también, pero aquí está con la esposa. Ah, sí. Y aquí no explica, no dice why. Ah, no, aquí okay, sería la 11, my wife. Ajá, o sea que hay un cuadro como para poner los números ahí. Sí, del 1 al 20. Okay. Sí. Eso no lo habíamos visto. Vale. Okay. Cleaner, entonces ahí, en la 13. Sí, es que se había puesto, pero no me. ¿De cleaner o es clean? No, la D, hay que quitarle. Ah, cleaner, perdón. Entiendo que es un regular verbo regular. ¿Cuál? Clean. Sí, es un verbo, regular. Regular, termina en ed. Ok. Vale, solo, entonces este sería, la 3 sería es. No, espérame. No, sería esta, creo. No, error, sería esta. Bueno, que esta muestra que está cansada. Veamos qué dice la oración. ¿Cuál es? I'm so tired now, but I have cleaned the entire house. Estoy muy cansado, pero ya he limpiado la casa entera. Sí, es la señora que está sentada y agotada. Vale, la 13. ¿Cuál? Esta. Ah, sí, la 4, en el orden. Vale, la 14. Someone, no me acuerdo qué significa. Alguien. Bien. Alguien quebró this vase, ese vaso. Acuérdense. De no, pero tiene que ser en pasado participio. Has. Quebró. Ajá. Utilizamos el pasado participio, la estructura. Acordémonos del auxiliar. Alguien a. Has break. Ajá. Breaker. No. Breaker. A break. No, break es irregular. Break. Entonces sería breaker.
No, es irregular. Broken. Perdón. Entonces, someone has con D, ¿verdad? Sí, no, solo con N. Perdón. Okay. I broke it. ¿Quién quebró este? El vaso del florero. Algo así. El suelo. Este vaso de florero es. Está húmedo ahora o mojado. Ajá. El piso está como mojado ahora. Sí. Vale, entonces esta, la 14, vamos a buscar, sería esta. Sí. Excelente, Francisco. Ok. Con dibujito, no sale más fácil. Aquí está. El oficial de policía ha capturado. Catchet, creo que sería, ¿no? C-A-U-G-H. Ha capturado al ladrón. Él puede estar. Él está arrestado ahora. Will es de futuro. He will be. Puede, sí. Cierto, sí. Huevo de futuro. Él puede estar arrestado ahora, o va a estar. Está mal escrito. Catchet. Vale, corríjame entonces. C-A-U. Es un B irregular. Yo no me acuerdo. C-A-U. G-H-T. G de gato. H. Ahí está. Muy bien. Down. Sí. Vale, de la 15 sería esta. Otra vez. Alguien ha como dañado mi laptop, por lo que estoy entendiendo. No, steal es como robar, hurtar. Ah, ok, ok. Entonces no tengo el... No sé, ¿y ese cómo sería? Stolen. ¿Así? Ajá. No, stolen. No, con O. ¿Con O? Perdón. Stolen. My laptop. Sin la T al final. Sin la T al final. Sin la T. S-T-O-L-E-N. S-T-O. S-T-O-L-E-N. Perdón, es que casi no la estoy oyendo. S-T-O. Sin la T al final, Francisco. Ah, perdón, vale. Ahí está. Ahí estamos. Vale, me voy a mover porque voy a ver a alguien más ahorita. Vale, bye. I have put de poner, vea. ¿Cómo? Put, I have put. Está ahí. Hola. Aquí sí, ahorita llegando. I can help you, please. Es increíble. Okay. Estuvimos aquí poniéndolos en pasado. Ajá. Usando I have el pasado de dream. Bueno, y es que... No sabíamos que teníamos que relacionarlos con los dibujos. Sí, bueno, ahora... vamos a obviar la parte de los dibujos. Quiero que nos enfoquemos en las estructuras. Por ejemplo, el did. Debemos utilizar nosotros el auxiliar has y el have más el pasado participio de los verbos. En este caso, el did es el pasado simple. El pasado participio es otro. ¿Cómo sería? The did. Busquémoslo. Por ejemplo, vámonos al Google Traductor. Ok. No, perdón, al Google, solo al Google, nada más, no, el traductor. Ajá, no lo vamos. Aquí estoy. Coloque ahí, pasado participio de do. Ajá, do. Mire cómo le sale. Done. Entonces ese es el que voy a utilizar. Acuérdense, es que tenemos dos tipos de pasado. El pasado simple, que es con el did. El pasado participio, que es en el done. En este caso debe verificar todos esos que sean en pasado participio. Teacher, drunk es pasado participio. Tiene que ser el pasado participio de dream. Exactamente. No es el mismo. No, en este caso sería drunk con la U. Drunk con la U. Dream, drunk, drunk. Acuérdense. Ajá. Ya se hubiera pasado más antes, teacher. No. Ya por último vino a pasar con nosotros. No se va. No, pero tranquilo. Así le queda para que usted lo pueda completar y lo pueda enviar después. Le voy a dar más tiempo, así que no se preocupe. Sí. Y hágalo nuevamente. Actualícelo. Ahorita. En eso estoy. Y obviamos lo de los muñequitos. No, hágalo siempre. Lo único que sí me interesaba, pues, explicarle cómo funcionaba la estructura. Ya después, cuando hemos identificado la estructura,
relacionarlo es mucho más fácil. Ahí solo es colocarle el numerito. Son 20 oraciones, entonces debe escribirle el número que corresponde. Solo usted está trabajando. Solo somos dos. Ah, ya. Vilma, Heidi, con Heidi estamos. Teacher, Heidi. No nos puso un tercero. No, es que sí, sí tienen. Lo que pasa es que no se unió. Déjenme ver. Sí, estaba María Magdalena. Dice Vilma sí. Que ahí está, pero no logré escuchar por la lluvia. Dice. Ah, está con nosotros. Sí, ahí está en el chat, está escribiendo. Dice. Ah, ok, ok. Bueno, thank you, teacher. Ahorita le cambiamos todito los verbos que nos habíamos equivocado. Sí, vaya, no. Otro tipo de... Ajá, sí, es el pasado participio. Esto es sorry. El... No, tranquilo, así aprendemos. Cuando nosotros tenemos una estructura del presente perfecto, es sujeto, verbo auxiliar, más el verbo en pasado participio. Porque solo tiene que acordarse que hay dos tipos de verbo, el pasado simple y el pasado participio. El que va a utilizar en el presente perfecto es el pasado participio. Eso es todo. Sí. Va, de acuerdo. Estamos entonces. Thank you, teacher. Ahorita estamos, nos ponemos. Muy bien. Excelente, va, perfecto. Ahí le voy a dar más tiempo a usted porque ya los voy a llamar a la sala principal. Y ahí cuando usted lo termine me lo envía. ¿De acuerdo? No se preocupe. Thank you. Bueno. Esto me está molestando este cuadro, no me puedo mover. Hola, hola. Vale, veo que ya la mayoría está regresando. Vamos a darles unos cuantos segunditos más mientras se incorporan los demás. Vamos a ver. Francisco. Nos quedamos a media, teacher. Se quedaron a media. Todavía faltó ahí. Bien. Todavía nos faltó un poquito. Pero le pusimos nota, aunque no la terminamos. Va, excelente. No, está bien. Envíenlo así. Y no se preocupen, eso solamente era para practicar, ¿verdad? Si ustedes quieren trabajarlo nuevamente y tienen el enlace, por ahí lo compartieron en WhatsApp para que ustedes pues, vayan practicando el uso del el presente perfecto. Tengo otro enlace para ustedes. Y pues simplemente es con el objetivo de que vayamos nosotros memorizando o practicando los verbos irregulares. Ya se los voy a compartir, denme un segundo. Solamente quiero terminar con algo porque ya son las 9 y hay unos que pues tienen que moverse a otras salas y todo eso, ¿verdad? Denme un segundo, ¿dónde está esto? Ah, aquí está. Esto es con referente al progreso, ¿verdad? Verifiquemos nosotros en nuestro sistema. Denme un segundo. Quiero ver dónde está. No. Esto no. Esto es. Vale. Verifiquemos nosotros el progreso que tenemos en la plataforma. Yo les voy a estar dando seguimiento para que nosotros pues completemos el 80%. Si aquí
Ustedes lo pueden ir trabajando a su ritmo, ¿sí? Tenemos dos días más, dos o tres días más para completarlo. Así que me interesa que ustedes pues, puedan obtener su diploma. Tienen que llegar hasta el 80%. Revisen su plataforma si no lo han hecho, si todas estas barritas llegan al 80%. Si todas llegan, excelente. Aquí nos vamos a dar cuenta nosotros si hemos obtenido o no el total requerido para poder solicitar el certificado. Bueno, una vez ya esté completo, aquí les aparece un botón que dice imprimir certificado. Yo les sugiero que, bueno, mi sugerencia sería, ¿verdad? Que llegáramos al 100% para que nuestro récord quedara de 10, ¿verdad? Si no quiere seguir trabajando, por lo menos el 80%, ¿verdad? Ojo con esto, que todas estas de la 1 a la 5 estén completas no significa que tenemos más del 80% resuelto. Estas 5 que están aquí, estas 5 barras, indican cada una de las semanas que nosotros hemos estado trabajando, cada una de las secciones. Y estas 5 hacen un promedio que se llama Homework Average. Okay, o HW promedio tiene ahí, ¿verdad? Este promedio es el que vamos a obtener de estas 5 semanas. Este que está aquí es el midterm que está en la sección número 3. Y este es el examen final. El resultado de este y este equivalen al 100%. ¿Sí? Les comento esto para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Este y este son los que valen para el resultado final, el total. Si usted tiene 80%, tiene 8.0. Si tiene 75, tiene 7.5 y así sucesivamente, ¿verdad? Vaya, eso es con respecto a eso. Lo otro, la actividad que les va a quedar de esta tarea sería, voy a dejar de compartir porque de hecho voy a tener que cortar un pedacito del video luego. Chernobyl, ¿dónde sale para imprimir el diploma? Ah, vaya, déjeme compartirle entonces. En la parte superior del mismo. Sí. Aquí, mire. Aquí le debe aparecer. Aquí le aparece un botón que dice imprimir. Ok, teacher. Thank you. Vaya. Bien, ahora les quiero compartir. Les iba a compartir el enlace para que ustedes trabajaran esto. Esto tiene que ver con los verbos irregulares, así que si alguien me ayuda ahí compartiendo en el grupo de WhatsApp, por favor, trabájenlo de forma individual, ¿sí? Eso solamente es para practicar los verbos irregulares. Una vez ya los manejemos todos, una vez nos los aprendamos, pues van a ver qué fácil es construir oraciones. El presente perfecto es una de las formas más utilizadas en inglés, para expresarnos, ¿sí? Así que intentemos trabajarlo. Bien, eso sería todo por ahora. No sé si alguien tiene alguna consulta. Por el momento no, más que casi no lo escucho por la lluvia. Aquí ya calmó un poco, pero bueno, cualquier consulta me la hacen saber en WhatsApp. Con todo gusto les puedo estar respondiendo. Teacher, por ahí me escriben de forma. Hola, dígame. Teacher, dígame. Una pregunta. ¿Los diplomas también se podrían pasar a la oficina? ¿Qué digo? Debo averiguar esa información, fíjese. No estoy seguro si los van a dar en físico. Déjeme preguntar. ¿Se puede descargar en PDF? Sí, se puede descargar pueden imprimir, sí. Exacto. Pero no sé si se pueden ir a traer a la oficina. Pero déjenme averiguar. Yo le comparto esa información luego. ¿De acuerdo? Thank you, teacher. Muy bien. Bien, si no hay nada más que agregar, pues entonces me despido. Pasen una feliz noche. Bendiciones a todos. Cuídense. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Thank you, teacher. Bye.